Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal el fondo? No es el Thor gordo, pero es un Thor. Y he hecho muchas cositas por acá. A ver si funciona esto. Miren. Oswa, gente, primera vez que nos vemos las caras este 2022. Ríanse. Ríanse con tu madre. ¡Está cómico! ¡Ambulantes este huevón! ¡Denle un premio! Ese chiste ya tenía que hacerlo yo, weón. Tanto que me estaban cagando, ahora me toca hacerlo, man. Como ven, acá ya he puesto el chat como antes. Lo principal de hoy, gente, es que vamos a recordar el 2022. Así como hice el video del 2021. En el 2021 voy a ponerles este fondito que está muy bueno, man. Ahí está. Yo me puedo quitar acá. Puedo entrar acá abajo también, ve. Estoy abajo, estoy arriba. A ver, gente, alguien diga algo sus. Me gusta de prima. Oh. Ok, gente, cuidado, que ahora sí los puedes poner. A ver si conmigo funciona. Sí, tengo que cuadrar varias cosas. Ok, gente, sí, la gente estaba diciendo ¿cómo subes? Te has equivocado el año. Este es del 2021, y es que el 2021 nunca lo hice, man. Gente, también vamos a planear todo este 2023. ¿Qué juegos le vamos a dar sí o sí? Vamos a hacer el sorteo, gente, de la Nintendo Switch. A ver si alguien se la lleva, porque hay más de 2000 comentarios, gente. Por Navidad ya saben que estoy dando una Nintendo Switch. El bot no suena, ¿cierto? Ahora lo activo, miren, miren, miren. Cuando activo el bot, aguanta. Ahí está. ¡Se activó! Ah, de verdad, cuando alguien hable, puedo hacer esto, miren. Disculpa por lo del martes. ¿Vieron? ¿El sorteo es internacional? Sí, Auron, sí es internacional. Mi ataques. Parte favorita cuando prendes cámara es cuando la apagas. Ahí está, el basado. Auron es Eti, gente. Cuidado. Si eres lo que comes, Jeffrey Dahmer es un hombre completamente inocente. ¿Qué? Oye, sí, oh, puta, ya entendí el chiste de Jeffrey, huevón. Ok, gente, vamos a hacer una predicción. Dices que alguien de los que comentaron en el video de Navidad se va a llevar la Nintendo Switch. A ver, primero, contexto. Dije, digan un número del 1 a 2000, solo una vez. Yo voy a decirle a Google, dame un número del 1 a 2000. Y el número que salga, si que tú lo escribiste, te llevas la Nintendo Switch. Tú escoges 1300 y eres el único que escogió 1300, pero luego spameaste. Entonces te vas descalificado, porque cada persona solo tiene una participación. Entonces, si es que te vas descalificado, no va a haber Switch para ti. Y si es que alguien más no puso ese número, tampoco. Lo que he pensado es que la Switch va a seguir estando, pero con la ruleta. Porque ahora la ruleta va a costar 200.000 palitos hasta que alguien se lleve la Switch. Y para la predicción, gente, tengo acá. Miren, miren, miren esto, miren esto, ¿eh? ¿Qué fue? Ahí está. ¿Quién mejor para presentar a la predicción que el mismo Rey Dado, gente? Se viene. Ok, está la predicción, gente. Puedo poner esto también, mira. Ah, sí, la ruleta, miren. Bueno, les voy presentando las otras cosas que he puesto también, ya, gente. Por ejemplo, cuando hay una encuesta, tenemos esto. ¿Qué es una encuesta? También tengo esto, gente. Y ahora se me escucha. ¿Por qué no me manda una WhatsApp? Sí, gente, por fin me he puesto filtros de voz. Y nada, también tengo esto que ya lo conocen. Exactamente, gente. Yo soy Fornite. También tengo, por ejemplo. Ah, por cierto, se me ha caído la máscara, weón. Así es. Yo soy Fortnite de nuevo. ¡Wow! Ah, bueno, tengo unos stickers de Cuphead acá. Pero lo más importante, niño. Niño, Atreus. Este es lo más cercano a un Cuphead que he encontrado, weón. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué es esto, weón? Recordando las épocas del FNF, gente. Imaginemos la canción de ¿cómo se llama este, weón? De Senpai. Bueno, gente, me expulsaron. Así es, siempre fui yo, siempre fui yo. Pepe de Frog. Les voy a mostrar mi verdadera voz. A ver, ¿qué tan? A ver, tengo esto también. ¿Qué tal lo de Minecraft? No había tanto de Minecraft, la verdad. No había mucho, solo estos corazoncitos que tengo acá. De Plantas vs Zombies. Esto es lo mejor que encontré, weón. No había ni un zombie o algo, nada. Este es uno buenísimo. El Mike Wazowski está en la casa. Oh, ¿y este? Ah, bueno. Está bailando un cumbión. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Oh. Omae wa mu shinderu. ¿Se acuerdan de ese meme?
Nani. Tranqui, gente, los que están pidiendo Plantas vs Zombies, God of War, los que están pidiendo High on Life, tranqui, que es que he hecho pausa a mis gameplays. He querido organizarme mejor y poner cosas nuevas acá en los videos. Entonces, a partir del sábado, el lunes, ya volvemos, gente. Ah, mira, también tengo... Dale. Ah, mira este. Gente, acá hay un sus. También soy el Gigachat. Esos son todos los filtros ya. Bueno, me quedo con este, ¿sí o no? Claro, uno de café tranqui. Ok. Ok, tengo otra cosa más que mostrarles. Y es... mis dos huevos y mi pene en directo. Sí, gente, tengo otra cámara. Porque tengo otra, o sea, ya te quería darle un uso. Y va a ser para mi teclado. Y para cuando coma o algo en vivo, lo pueden ver, ¿no? La predicción ya se acabó, ¿eh? Creo, ¿o no? 50-50, gente. Esto es algo que aún no lo implemento bien, pero a ver si me sale. Ok, mira, por ejemplo, cuando tengamos una canción de puta madre y yo le suba, voy a poder poner una ardillita bailando. ¿Qué es esto? Hola, pero se me lagué un huevo. What the fuck. A partir de ahora voy a insultar a todos los pendejos que no han dado like y sub, gente. Así es. Porque tú que no le diste like y sub. Y voy a poner esto, por ejemplo. Tienes cáncer, Andy. Tú que no le diste like y sub. Tarado, puto. Pero también es cuando tú que le diste like y sub. Se no bestia por regalarle una casa vivo en Puede salir cosas buenas también. Ahí está, entonces vamos a volver a insultar a la gente, como ya lo hacía antes, pero ahora no les voy a dar ni mierda. Y de vez en cuando voy a ir cambiando este fondo, gente. Está buenísimo, ¿sí o no? Ya, gente, vamos a ver otros fondos para que me den su criterio también. Ahí está un fondito distinto, ¿qué dicen? Este es uno antiguo que tenía, ¿se acuerdan? Este es el clásico. Este fondo me acompañó mucho tiempo, gente. Tengo un par de God of War, como este, que es de más de chill. Con el agüita moviéndose, el Atreus niño huevón ahí. Este es otro que me gustó mucho al inicio. Sabiduría cósmica. Este es otro que me gustó también tanto que lo puse en mi OBS. Está bonito. Este es otro de la época que jugaba Valorant. Este es un fondo que también recuerdo mucho, con mucho cariño, gente. Las navidades del 2020. Muy bonito fondo. El Mandaloriano, que por cierto, por fin va a sacar otra temporada. Este es otro fondo que me acompañó buen tiempo. No, tampoco tanto tiempo, pero un tiempito. Época navideña. Bueno, este también, ve. Un tiempo. The Game of Thrones. Este lo usé un día, creo. Mira esto. Red Dead Redemption, gente. Qué hot. Ah, mira, este es otro que también usé buen tiempo. World to World. Este es buenísimo también, ¿sí o no? El Bart. Ah, este es nuevo, gente. ¿Qué tal? Pero todo va a depender de qué hagamos, ¿no? Ahí está. Oh, da perfecto. Mira, quito el chat y parece que es dentro del juego. La gente dice que sí se va a la Switch, ¿eh? Ah, también voy a entregar premios, gente. Uf. Hay muchas cosas que tengo que entregar. Tengo que entregar como 7 tarjetas de Steam. Ya agregué a las personas, ¿eh? Skins y todo eso también. Ahora me estoy dando tiempo en hacer cosas aparte de YouTube, man. Que pronto espero poner, gente, también mi voz. Es así robótica porque ustedes también la usen. Y lo voy a hacer, weón. Lo voy a hacer. Pero que también incluye YouTube. También voy a hacer lo de la voz que te transforma y que ustedes hablen por encima. Eso también. Lo voy a hacer, weón. Vamos a recordar el 2022. Ok, gente, comenzamos viendo todos los rewinds 2021. Okay. Sí estuvieron buenos, por eso quiero hacer otra versión de este video. Ok, ¿qué más hicimos? Hice un rewind de Fortnite. Uf, se me está lagueando porque estoy streameando, creo. Nah, se me va a lagar feo. Sí sé lo que puedo hacer y es entrar a mis archivos de Premiere. Pero he perdido, gente, 3 meses, ¿eh? Estuve revisando mis discos duros y no tengo lo que grabé en enero, febrero y marzo, loco. Vimos a las setups de la gente. ¿Qué más? Más FNF, pero ya acá ya el FNF ya no tenía tantos buenos nuevos mods. Ah, y acá también hubo un viaje. Me fui a México, gente. Acá comenzó el viaje a México. Y tengo mucho material en mi celular, en Instagram, en Twitter. Uf, tengo que... El video de 2022 va a costar más, ¿eh? Vuelve Tilted Towers. Hice otro bait. Pero esto fue por una promesa que hice, ¿no, gente? O sea, dije, gente, si llegamos a la meta, voy a hacer un cosplay del palito. Y acá es donde salió la máscara. Jugué Dark Souls, comencé con el Dark Souls, no me terminó de convencer. Acá comenzamos también el Clash Royale. En esa época todo el mundo estaba con Clash Royale, ¿no? Vimos comentarios del Masturbín. ¿Qué más? Luego narro mi viaje con yo, los huevones y Tommy. Eso estuvo bueno. Digo adiós Fortnite porque acá comencé. ¿Esto cuándo fue? He decidido dejar de subir Fortnite. ¿Cómo? ¿Cómo? No digas eso, papu. A este canal.
Así es, revivimos el TCT Sejo, por lo menos durante un tiempo. Y llegó la época de Gunnar, de la agencia, de la gruta, del Dr. Sloan y todo eso. Y tengo que incluir también cosas de este canal, ¿no? Y luego, ¿qué más? Le dimos al Candy Crush, más juegos random. Llegó la temporada sin construcción. Ya esto fue marzo, entonces a partir de acá es lo que vamos a revisar. Ok, gente, voy a traer todos mis discos duros. Estos son mis discos duros, gente, acá está todo. 4 teras cada uno. Ya ves, esto es lo que les digo. A partir de marzo nomás tengo. ¿Y el de mayo también está vacío? Oh, bueno, revisemos marzo y abril, ¿ya? Fortnite X Dragon Ball Z. Miniaturas XD, Shrek X Fortnite. Estas son, acá comenzaron las miniaturas XD. Ah, acá fue cuando nació, porque sacaron el... En una nube voladora. Claro, gente, acá sacaron, ¿se acuerdan que sacaron una tenista y le pusieron una nube voladora? Entonces ahí nació, dije, oh, algún día Dragon Ball, y salió, o sea. Uy, no, te imaginas, ven. Quítale las cosas rosadas y esto, y imagínate a Goku encima, algún día. Exactamente, somos Nostradamus, huevón. No, ¿qué puse acá, huevón? Ya, gente, tenemos el pack Dragon Ball. A ver, quisiera inseminar su hombro. Ok. Oh, el Elden Ring, acá comenzamos, ¿eh, gente? Mira este video, loco. 5 horas. Ganas el faraón. ¡Ahora sí! Y se convierte en el Anulo Mufa. Vamos a buscar esa parte. Acá ya estaba convirtiéndome en Harry Potter. Que por cierto, gente, el juego de Hogwarts Legacy me está hypeando, man. He estado viendo que está muy bueno. Acá me revienta, mira. Oh, shit. A ver. ¡Ay, cuncha! Ok. Me he hecho un Kamehameha. Esto tengo que ponerlo, está muy bueno. Es que el Elden Ring lo jugué por 80 horas, pues menos, o sea. Tremendo vicio me metí, pero no me arrepiento de ni un solo segundo. Ah, mira, acá consigo la armadura de este caballero, ¿se acuerdan? Invertí en que destruí. Es chévere el lore que tengo en el Elden Ring. El primer jefe que mato, le quito su alabarda. Y luego busco toda su ropa y me convierto en él. Oh. Au, te me sigue. Aunque no crean esta weá, esta música es de Genshin Impact. Pero está muy buena. A los novios, peloco. No, mira los novios, man. Oh, shit, son dos. ¿Falleros? What the fuck. Uf, como esto me costó. ¿Cuánto tiempo me costó matar a los novios? ¿Eh? Sus 3 horas y tantos, ¿eh? Este es buenísimo, este clip, weón. Putos novios, weón. Acá está gente. Por fin, lo encontré, bro. Y el Anulo Mufa nace por acá, mira. Pero lo más importante, gente. Máscara albinaurica. Miren esa cara. Es del bicho este que nos caga la risa. El Anulo Mufa. Esto lo editó mi prima. Vamos a poner también eso. Creo que sería suficiente de Elden Ring. Aunque me gustaría poner a Malenia. De hecho, vamos a buscar una parte de ella porque, o sea, tengo que ponerla. Esa Malenia, pero loco. La amo. Salgo a amor y odio, ¿no? Bueno, peleo contra ella, pero después la lavas, loco. Ustedes tienen a Waifus y yo tengo a Malenia, man. ¡No! ¡Madera! ¡Madera! ¡Qué buen meme, weón! Por acá está mi rage. ¡No! ¡No! Que esto también tengo que poner, sí o sí. Uf, es que el Elden Ring, gente, hemos pasado muchísimas cosas. Uy, cuidado con mi novia. La creo, así que... ¡Estoy un golpe! ¡Estoy un Este es. ¡No! Ya después ganamos. O sea, el jefe final es bueno, pero luego de pasarte a Malenia ya nada te va a llenar, loco. Pero son muy buenos jefes. Muy buenos jefes, el Elden Ring. El anterior al jefe final es buenísimo. Este, weón. Uf. Pero lo maté muy rápido. Muy rápido me refiero a 1 hora. Más de 80 horas. Casi 90, ¿no? Sí. Aquí esto tengo que ponerlo. Y sacamos el otro ending, ¿no? Pero mira esta escena. ¡Sí! Esa va a ser la miniatura, men. Sin más. Y sí, fue la miniatura. Anulo Mufa. En el chat. Entonces creo que ya...
toque el momento. Vamos a hacer el sorteo, gente, la Nintendo Switch, la predicción. Vamos a ver, 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 vamos a ver. La predicción. La mayoría dice que sí, ¿eh? Sigue antes, gente, decir que un mensaje de año nuevo. Yo tengo mis propias metas de año nuevo, pero yo aprendí que no es bueno ponerse metas tan pendejas. Pónganse metas que sean constantes pero bajas. Por ejemplo, si quieren hacer ejercicios, hacer 10 planchas al día, está bien, es un comienzo. O sea, cosas así, es un ejemplo, ¿no? No se pongan cosas tan potentes, a menos que sea a largo plazo. Ponte a fin de año bajar 10 kilos, no sé. Cosas así, también cosas en su vida personal, lo que quieran. Háganlo con las mejores ganas posibles. Vean lo que les gusta. Pongan cosas que les motiven para hacerlo. Por lo menos yo este año quiero, ahora le voy a decir que quiero jugar, ¿no? Quiero jugar y espero pasarme el Zelda completo, el Breath of the Wild. Espero pasarme Sekiro. Pero en general me he puesto la meta de este año hacer todo lo que me guste para yo sentirme satisfecho. Y al hacerlo de esa forma, ustedes también. Tengo una nueva forma. A partir del lunes voy a hacer tipo los videos mucho más rápido. O sea, el video que grabe el lunes lo van a ver el martes. El video que grabe el martes, el miércoles y así. Como en los viejos tiempos, ¿no? Como cuando jugábamos Fortnite. Es algo que me gustaba en el momento, pero cuesta más, obviamente. Y espero que lo valga, por lo menos un mes lo vamos a intentar. Voy a hacer también streams más constantes, por lo menos menos, pero más constantes. O sea, voy a streamear, gente, todos los días de 12 a 3 de la tarde aproximadamente. Acá estarán apareciendo los horarios, por acá, en su país. Todos los días de 12 a 3 de la tarde, y en la noche ya va a ser opcional. Si quiero en la noche jugar, no sé, lo que sea, lo haré. Pero todas las mañanas a esas horas, durante un mes. O sea, todo esto lo que le estoy diciendo es un mes. Si es que todo esto digo, el siguiente mes me aburro o quiero hacer de vuelta como antes, GG, es normal. Todos los días menos los viernes. Oh, mira, una propuesta que yo me hice, gente, este año es 3 días al mes desconectarme. Mayormente va a ser fin de mes, así que van a ser 3 días donde yo no haga nada de YouTube, nada de Twitch, nada de otra cosa, pero puedo hacer otras cosas, tipo, por ejemplo, en el programa de la otra vez que estuvimos, que yo estuve probando nuevas voces, poner mi voz ahí, por ejemplo. Que al igual tiene que ver con YouTube, pero no es de YouTube, ¿no? No sé, quiero hacer una sección del canal que sea tipo videos para ayudarte a dormir. Mucha gente me dice, tu voz me da sueño. O sea, eso lo puedo tomar de buena manera como mala, pero mira. Ok, entonces pienso hacer tipo videos que yo también escucho para dormir y que ayudan a dormir. Tipo, yo te guíe, te diga, estás de noche, échate en tu cama, relájate, ya pasó el día, respira 5 veces. Literal, esos audios yo escucho para dormir. No es ASMR, por si acaso. El ASMR no va tanto conmigo. Yo no soy de escuchar ASMR, pero eso es algo que ya desde tiempo ya lo mencioné, de hecho. Quiero viajar, cosas para mí y ya, pues no, normal. Espero en este año, gente, conocer a muchos de ustedes. Acá hay muchos, por ejemplo, que yo digo, quizá una cenita por ahí o una salida con la gente que es de acá. Chévere. Siempre es de puta madre conocer a gente que especialmente estuviste interactuando bastante tiempo por internet. No hacer como una junta, gente, todos nos reunimos en esta plaza. No, comenzar con algo tranqui. Los streamings, la verdad, es algo extra. Pero ahora quiero que esos dos congenien. Por eso están viendo cosas nuevas por acá. Y está de puta madre. La idea del bot, por ejemplo, es algo que dije, oh, esto está chévere para los streams y también para los videos. Así que, bacán. Espero que ustedes también tengan sus metas posibles, ¿no? Y nada, de a poco, gente, de a poco. Siempre es de a poco, weón. No te pongas metas pendejas que luego no las vas a lograr y luego vas a estar frustrado contigo mismo. Eso me pasó varias veces y he aprendido ya con el tiempo. Así que por eso, tú tranqui. Tú puedes lograrlo todo, loco. Tú puedes mejorar como persona, tú puedes llegar a donde quieres llegar siempre y cuando esas metas sean alcanzables, sean metas que te gusten, sean metas que tú te propongas hacer, lo vas a hacer, concha tu madre. Vamos a hacer que la tercera persona sea la ganadora, gente. La tercera, recuérdenlo, la tercera. Para que sea más interesante. Ok, la primera persona que no es seleccionada, 605. Entonces yo acá tengo todos los comentarios, le doy a buscar 2605. Y... Toro, pipipi, Toro. Ibas a ganar, huevón. Ok, gente, segunda persona. Vamos, 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 vamos. Que no gana, 1373. Creo que sí se va a ir la Switch, gente. A ver, sí. Ok, ahora sí, la persona que gana, sí o sí. A ver, gente, digan su número. ¿Qué número escribieron ustedes en el chat? A ver, ¿cuál es su número? 1000, veo muchos 1000. Por ahí un 2. La persona que gana es... 118, aguanta. ¡Oh! Hay ganador, gente. Se fue la Nintendo Switch para User. ¿O este es nombre más de bot? Este es botardo, weón. Compró bots. Oye, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Igual y hay gente que ha hecho eso, ¿eh? Ah, no, no, no. El men tiene videos de FNF. Es un niño que ha escrito y ha puesto. No, no, no. Este no es bot. Es real, es real, es real. Ok, gente. Se llama Juancra. Ah, es que ahora YouTube te muestra el arroba, ¿no? Y yo la estoy viendo para el...
De verdad es un niñito, weón. Mi primito. Ok, le va a decir: felicidades, loco. Te ganaste la Nintendo Switch. Solo respóndeme con tu correo para hablar por ahí en los siguientes 5 días. A ver, 5 días es suficiente tiempo, ¿no? En caso que no contestes, la Switch seguirá en la ruleta. O sea, la Switch va a seguir en la ruleta en caso que este no conteste. Y voy a volver a activar la ruleta. Qué chévere que le haya tocado a él, ¿eh? Sí lo disfruta la Nintendo Switch. Un poco de todo, gente. Así que eso sería todo. Espero que me acompañen en este 2023. Ya pronto verán el video de en el 2023. Y acá andaremos, gente. Les deseo lo mejor. Sugar el día, Angelus Umeki. Si quieren más videos de mi cara, soy Sejo y se los dejo. Chau. Thank you.